ya lo hemos preestablecido y como manos se ha hecho hasta el momento. Mano limpia. Así es, así es. Vamos a ver cuál es la pregunta. ¿Cómo potencializarían ustedes el desarrollo económico de los municipios no cabeceras de la provincia de Duarte? Eso es desde la óptica del legislador. Iniciamos con la doctora Mayra Rojas. Adelante. Ok, mira, por ejemplo, yo no sé si la compañera Dorina, escúchame Dorina que te mencioné tanto el nombre, han dado por los campos. Por ejemplo, aquí hay un campo, los campos hay que desarrollarlo. Porque por eso la gente del campo se está trasladando a la ciudad, tú ves que se van a un barrio y se van a la capital. Porque los campos son tan productivos, pero hay un muy poco desarrollo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han dado, desde que tú inicias por Los Bracitos, La Ciénaga, Los Espinos, Guababajo y El Mango. Eso da pena. Yo, ningún candidato tenía un afiche en ese lugar. ¿Por qué tú crees que no tiene un candidato? Porque eso está olvidado. Esos campos donde yo me refiero, esa trayectoria hasta seguir, hasta llegar al cercado, están olvidados. Una zanja, yo subí en la camioneta con mi marido manejando, y era una zanja que yo subí pidiéndole al Señor Dios que me ayudara a subir. Son una zanja, yo no sé si ustedes saben dónde están esos campos. Son una zanja que si tú te caes, se traga el vehículo y se va a patinar. Entonces, estos campos están olvidados. Muchos de nosotros, de los candidatos, quizás no hemos llegado en esos campos. Entonces, los campos, señores, para que la gente del campo no se vaya a la ciudad, hay que trabajar en los campos, haciendo esa carretera. Y yo voy a trabajar, se lo he dicho, en esa carretera. Hay otra carretera de nuestra provincia, que yo le han dado casi todo, y la carretera que está más mala, es la que está por Matalarga, Aslor, La Zarza, La Mesa, y saliendo por Chavical y saliendo de nuevo aquí al Aguacate. Terrible también eso. Y por ahí tuve mucha finca de cacao. Y esa que se... Atención mi provincia, atención mi gente. Esa carretera, señores, hay que hacerla. Voy a trabajar, me voy a reunir desde allá, desde el Congreso, para que esa carretera, la que le mencioné, esa trayectoria se haga. Bueno, gracias, gracias Mayra Rojas. Continuamos con Dorina Rodríguez. Adelante. Bueno, la respuesta nosotros también la tenemos aquí en nuestra propuesta que le estamos presentando a la provincia de Duarte. Y en lo que es el impulso que le vamos a dar a que de una vez y por todas sea aprobada la ley de emprendimientos. Vamos a impulsar que en todos esos municipios se instalen, se abran centros operativos del Infotec para capacitar a los jóvenes y a las personas de esos lugares y puedan emprender nuevas ideas de negocios, como la que son la transformación de ciertos productos agrícolas, que si nosotros los exportamos ya transformado en producto, pueden tener un mayor valor agregado que le puede aportar un crecimiento económico a esos sectores. Eso está contemplado en nuestra propuesta. Incentivar la capacitación para que con buenas prácticas agrícolas y proyectos de emprendimiento, de industrialización de esos productos que sean transformados para crear mayor valor, se pueda crear nuevas empresas y se puedan unir, hacer alianzas, formar grupos de eficiencia colectiva, donde todos esos pequeños productores se puedan unir para vender a mejores oportunidades de precio, para que el ingreso de esa producción agrícola se quede dentro de nuestra provincia, puedan vender a mejor precio con un valor agregado en esa transformación agroindustrial que vamos a impulsar a través de la ley de emprendimientos. Entendemos que con esa ley de emprendimiento vamos a poder impulsar bastante. Además de darle seguimiento a que se ponga en vigencia esa ley que nos representa a nosotros como una provincia ecoturística, traer turistas aquí a nuestros campos. Así es, muchísimas gracias, ¿réplica? Dorina. Tenemos un minuto de réplica, si lo quieren utilizar. Claro. Dorina, como la señora Mayra Rojas, ¿están dispuestas a utilizar su minuto de réplica? Iniciamos con Mayra Rojas, adelante. Sí.
También no solo nosotros no podemos ir al campo, también en los barrios, señores, las canchas deportivas, para que el joven se integre a la sociedad. También es muy importante en los barrios, señores, hacer más funeraria, porque hay una sola funeraria. Y en los barrios tú ves que ellos mismos, entre el grupito, el velatorio está en una casa, a veces tres chiquitas, pero si en los barrios se hacen funerarias, tú puedes con tu difunto estar en armonía y en paz. ¿Tiene tiempo? También, como decía Dorina, el desarrollo de otras industrias se pueden hacer, el Infotec, y hacer a la iglesia también, hay que darle su aporte, porque la iglesia católica también hay que darle su aporte. Y todo esto hay que impulsarlo, es más la provincia. Muchísimas gracias, Mayra Rojas. Dorina, adelante. En el minuto de réplica quiero decirle a todos ustedes que también en nuestra propuesta tenemos lo que es la creación y el impulso a través de la ley de emprendimiento de hortalizas orgánicas, comunitarias y rurales, donde todas esas mujeres en esos pedacitos de tierra que tengan en su casa van a poder sembrar y luego en un punto de cada uno de esos municipios poder vender sus productos. Eso va a generar que nosotros como provincia de Duarte podamos disfrutar de los primeros mercados orgánicos municipales. Eso va a desarrollar mucho la economía y va a mejorar la salud de la gente también. Así es. Adelante. Bien, vamos a hacer un poquito, a romper el orden para darle la bienvenida a la candidata diputada Mildred Sánchez, que se acaba de incorporar a este debate electoral. Mildred, muy buenas noches. Le vamos a dar un espacio de 2 minutos por un asunto de tiempo. Bueno, y explicarle ella misma la temática del debate o de las exposiciones de esta noche. Va a tener un tiempo de exposición, 1 minuto, ¿verdad, Robert? Correcto. Para autopresentación. Y luego lo que yo entiendo prudente, ya que estamos rompiendo el orden, es hacerle las 3 preguntas directas a Mildred y luego continuar con la pregunta para todos. No sé qué ustedes opinan. Bueno, que ella se incorpore. Vamos a incorporarla, exacto. Con la última pregunta vamos a darle. Mildred, adelante. Tiene 2 minutos para que usted se autopresente. Okay. Muy buenas noches. Quiero primeramente dar las gracias a Dios de estar con ustedes y a ese público que nos está viendo, y pediré disculpa porque llegué un poco tarde. Yo sé que la televisión es tiempo, pero lo importante es que yo estoy aquí. Así es. Y que Dios ha permitido que estemos aquí. Gracias y buenas noches a todas ustedes, mis queridas colegas y amigas. Y gracias al mundo que nos está viendo. Aquí está Mildred Sánchez, la más bella de la provincia de Duarte. ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! Bien, bien. Mildred, vamos primero queremos establecer y felicitar una vez tanto a Mildred, a la señora Mayra Rojas, como a Dorina, que ustedes han venido a este espacio con la finalidad de exponer su propuesta al pueblo de San Francisco de Macorís. Con esto, ustedes tres han demostrado que para ustedes lo que importa es el pueblo, es la gente. Y eso es importantísimo y eso es lo que nosotros debemos valorar. Y sobre todo que respetan y la democracia y quieren hacer y tienen una nueva forma de hacer política. Así es, así es. Vamos, Mildred, de una vez a continuar con usted para hacerle la pregunta, la última pregunta que está en el tapete. Dice, ¿cómo potencializaría usted el desarrollo económico de los municipios no cabecera de la provincia de Duarte? 2 minutos para responder. No cabecera. Yo he dicho que yo no digo qué voy a hacer, sino lo que yo he hecho por mi provincia. Hubo un proyecto que la compañera Dorina dijo, de las hortalizas. Mildred duró 10 años formando hortalizas en la familia, que es un éxito. Que de hecho el padre Rogelio lo llevó a otro municipio, donde nosotros buscábamos familia para ingresar ají, recaíto, tomate. Y eso de verdad que sí, que es una empresa móvil que tú tienes en tu casa. Igualmente, yo no te recuerdo la fortaleza, que es la fortaleza Duarte, que está en el centro de la ciudad. Nosotros lo hicimos hortaliza. Y de hecho eso funcionó, porque los internos, que aquel tiempo le llamaban presos, vivían de esa hortaliza. Entonces nosotros tenemos la formación y el deseo de formar líderes y empresas en nuestra casa. Yo te voy a decir una cosa, yo quiero que mi provincia y mi San Francisco de Macorís entienda, en estos momentos difíciles que Dios nos permitió con el COVID,
es un momento muy difícil, pero también tenemos que ser solidarios con nuestros empresarios y con nuestra gente, y hay muchas formas de ser solidarios. Ejemplo, nosotros tenemos ahí la Zona Franca, que es un almacén. Tenemos aquí INEPRE, que es un almacén. ¿Por qué no habilitarlo para esos empresarios que pagan 50 mil, 100 mil, 200 mil en una oficina y pueden pagarle al Estado 10 mil, 5 mil? Y yo te aseguro que esos empresarios van a tener más ingresos y pueden tener más empleados. Porque ahora estamos viviendo un momento muy difícil de que ahorita va a haber que sacar empleados para afuera. Pero si tú apoyas y aportas eso, porque las empresas están ahí, el edificio está ahí. Y es una forma tú también de tú buscar la forma de ingresar y hacer la microempresa, que es lo que nosotros pensamos, que es lo que nosotros queremos en esta provincia, principalmente la juventud, los estudiantes, los profesionales que salen de nuestra universidad. Se nos agotó el tiempo, Mildred.